y sí, señores cómo están es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal armas de fuego a 360 grados en méxico soy su compatón simio chain y señores estamos de vuelta eh, todavía ando un poco malón pero eh, la neta es que esto se puede considerar reposo los doctores me dijeron tienes que tomar reposo de acuerdo a lo que tuve claro les voy a hacer un video de lo que tuve eh, todavía lo tengo y lo tendré. Bueno, no, no lo tendré. Espero ya en, en unos días deshacerme de esta chingadera. Pero bueno, ahí la llevamos, señores. Vamos luchando, vamos bien. Muchas gracias, la neta, es que a toda la banda que me ha apoyado. La neta es que voy a hacer un video en específico para eh, decirles cómo estuvo todo ese pedo. Pero pues esto es reposo, señores. Estoy sentado aquí en la oficina grabando para ustedes contenido. Entonces, pues no estoy camine y camine como loco, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacerles contenido y vamos a llevarles este lindo review a ver qué les parece, señores. Hijo, vean, qué desmadre. ¿A poco no se ve en alguna de las pinches cámaras? No se ve mi, mi barba rosita. Es que un día que no me podía yo ni meter a bañar, mi mujer me echó la mano para enjuagarme y todo el rollo. Y que me hace de vacilada. Te voy a pintar. Y como voy a traer los pelos rojos, me hizo así. Y, ay, güey, se me quedaron rosas las pinches barbas, las canas. Pero bueno, señores, no me importa. No me importa la pena, señores. Es, a mí no me da pena grabar de rosita. Pero bueno, señores, ¿qué pieza creen? Bueno, es que como siempre les voy a decir que qué pieza creen que les traje hoy al estudio para el review de parte de nuestro compa. De, de nuestros dos compas, el buen, el buen George. Saludos, mi George. Y también del buen Arturo Argüelles. Saludos, mi buen Arturo. Pues tenemos una linda. Ay, güey Sí, sí, dije que casi me quedó chocolatero Una linda. Bereta, señores. Vereta, señores. Esta vereta es una vereta legal. Es una vereta. No es la chita, señores. Es una vereta un poco menos común. Porque sí le dejan hacer con el fundillo para adelante. Va ¿no? <laughs> a estar cómodo. Es una Beretta 92FS que se comercializa en la Secretaría de la Defensa Nacional para Civiles en México para tiro, para cacería también, claro, porque es un calibre 22, una pistola 22 para remate de presa, para tiro y para competencias, claro, también para protección de domicilio, aunque el 22 no se recomienda mucho para protección. Pero bueno, señores, miren, viene en, eh, con su cartón normal, como lo pueden ver, este es su cartoncillo normal, vamos a quitarlo, mandarlo a la chingada de lejos para que no nos esté estorbando, vamos a echarlo por allá. Vean, aquí viene un manualito, como ustedes alcanzan a ver, dice 22LR Long Rifle Practice Kit, o sea que este es un kit de prácticas para la pistola Beretta 92 fs recordemos que la Beretta 92 FC es una de las pistolas que también por muchos años estuvo como parte de lo que es eh, las armas eh, de fuego eh, obligatorias para los soldados, de bueno, el arma de uso del ejército estadounidense, después de la Colt 1911, y me parece que después de, eh, de bueno, después de la Colt llegó la Beretta y después de la vereta llegó la Glock Me parece que ese fue el orden, o la Ber Glock y la vereta Por ahí va más o menos el orden. No me acuerdo cuál fue. O sea, primero fue Colt, chingo de años, creo que 70, más de 70 años. Después llega Beretta, me parece, y después Glock, o después Glock, y después Colt. Pero bueno, señores. Entonces este kit. ¿Cómo nacen estos kits? ¿Cuál fue el origen que, que da vida a estos kits de. de 22? Por lo, aquí, como lo dice su nombre, es un kit de prácticas. Los crearon eh, las mismas empresas que fabrican armas de uso eh, militar o de uso civil de diferentes calibres, dependiendo del país del que nos veas. Los utilizan para poder en, entrenar a un bajo costo. Ahí les va un ejemplo. Las personas que utilizan una breta chita aquí en México, te cuesta 660 pesos la pistola calibre 380, eh, 600 pesos de 500 eh, tiros aquí en el campo y una... Un tabique de 500 tiros de 22 de alta de velocidad de águila también pues te terminaría costando algo así como 1200 pesos, 1150. Estás hablando de que por el doble te llevas 10 tiros más. Entonces, por eso se utiliza la, la munición 22 LR para poder practicar a, una, a un costo muy bajo. Entonces, este es un, este es un kit. Eh, de prácticas, así lo señala el mismo manual, ¿va? vamos a sacarla, es un kit que se monta, es como si fuera una conversión, pero esta ya viene con todo y su frame para las pistolas calibre eh, 9 milímetros y 40, me parece que solo esos dos calibres vende y 41 en algunos países, calibre 41, que vende lo que es Beretta. Bueno, señores, miren, pues vamos a, vamos a abrirla. Para empezar aquí, la persona que nos la eh, prestó, el buen Arturo, el buen George. Eh, nos, la, nos la prestan ya trae un, un kit de cachas que no es el que viene de fábrica, entonces ya viene medio tuneada, digamos, medio tuneada, nada más medio porque no está bien, bien tuneada, todavía le falta. Sus cachas, pues yo para no desarmarla, sus cachas de fábrica son estas negras, como las pueden ver, pues las cachas tradicionales de Beretta, con sus logos de vereta. Ya podrán ver, ya habrán podido ver fotos, siempre la cago en el tiempo, eh, fotos al inicio del video. De lo que son las... Este, ¿Cómo se ve con las cachas montadas? Eh, viene de fábrica, viene con un cargador de 10 tiros. Este es un cargador original, este se las voy a mostrar bien, aguanten. Viene de fábrica, viene con un cargador de 10 tiros. Que es este. La estoy volviendo a cagar, señores, este. Este cargador de 10 tiros. Y trae un speed loader. Speed loader. Que esta madre lo que te hace es poder cargar más rápido, miren. No, señores, no se vende. No es mía, pero qué buena idea, ¿no? Miren. ¿Qué tal? Bueno, señores, vas metiendo un cartucho y lo vas empujando. <illa> Metes otro. <displays> o lo, lo empujas esta, se jala para abajo y vas metiendo uno tras otro. Poco a poquito. Para que no tengas que meter las uñas en la parte de acá. Viene con un cargador de 10 de fábrica. Y pues aquí el buen George le compró dos cargadores de 15. Dos cargadores de 15. Sí, señores, esta bereta tiene para cargadores de 15 tiros de 22 Long Rifle. Totalmente originales de la marca... Vereta. Y las es que se ven muy muy robustos, ¿eh? se ve que tienen alma de acero y están eh, forrados con, con, este, con plástico. las es que se ven muy muy robustos. Bueno, señores, ahora sí vamos a ver lo que es la pistola. Aquí la pueden ver. Para eso pusimos estas dos cámaras. A ver qué tal nos sale este video con un chingo de cámaras. Tenemos cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4. Es que aquellas son de CLR y enfocan a cierta zona. Cuando yo saco las armas de esa zona. Pierdo la nitidez, pues se me desenfoca. Igual se este está grabando a cierta zona, entonces me ve a cierta, a cierta distancia. Pero estas dos son de autoenfoque, estas se enfocan cada que les mueves el pincho cuete. Entonces, por eso puse dos, ¿no? Para no estarla cagando. Pues son cuatro cámaras, a ver qué pedo a la hora de la edición, eh. Bueno, señores, miren, la neta es que tenemos una pistola full size, vean el pinche tamaño de esta pistola. Está bien grandota, gama. Es más, espérenme tantito, les voy a traer mi bretachita. Para que vean el tamaño. ¡Fum! Ya regresé. Miren. Aquí está mi vereta chita. Vamos a revisarla. Ya la revisé. Totalmente vacía. Va. Y vamos a revisar esta vereta 92. Calibre 22. Igual. Visual. Nada. La bajamos con d Porque es 22 y se madrea la. La aguja percutora. Ok, nada más vean la diferencia y los tamaños de las dos. Ya vieron, esta, esta Beretta 92 es full size. Esta es digamos mid size. Esta es calibre 380 de 13 tiros más 1. Esta es una 22 de 15 tiros más 1. No vamos a hacer una. No estamos haciendo un comparativo. Nada más les estaba enseñando. Bueno, sí, estábamos comparando el tamaño para que vean. Esta originalmente fue fabricada en calibre 9 mm Luger y Parabellum, que es 9x19, pero como bien decíamos hace rato, es un kit de prácticas. Pero después pues las marcas se dieron cuenta que podrían comercializar la pistola en 22 directamente sin necesidad de estarle vendiendo a los países como México, que no podemos tener una de estas en 9 mm o calibre 40. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no la comercializamos? Que sea el mismo frame, el mismo marco, el mismo pistolín, pero que el carro y los cargadores pues sean de 22 y la podamos comercializar en países en donde otros calibres no son legales. Por eso en México llegó a la Secretaría de la Defensa Nacional hace de tiempo este tipo de veretas. Esta la compró el buen George hace, puta, pues hace varios años en la Secretaría de la Defensa Nacional. No muchos, se sigue comercializando señores. Estas cachas no son la, las originales, ya les platiqué que las negras son las originales, estas se las compró aparte. Ahora sí vamos a, a revisar, ¿no? ¿Qué ondón, señores? Eh, no vamos a... Sí puedo hablarles de precios. Por fuera, eh, una pistola de estas eh, me parece ser que anda sobre los 40 a 45 mil pesos, un promedio. Ese podría ser el promedio. Desde los 35 a los 45 mil pesos podrías encontrarlas. Claro que va a depender mucho de la cantidad de accesorios que tengas. Este ya quedamos que trae el cargador de fábrica, que nada más es uno, se me hace muy poco, su speedloader y trae dos cargadores adicionales, que sin pedos por fuera pueden costar 2,500, 3,000, 3,500 pesos porque no los hay, costo de la demanda, señores, ¿no? Eh, el arma es muy eh, cotizada, casi no las hay, entonces los cargadores va a ser mucho pedo que encuentres, tú tampoco hay casi. Pues aquí tenemos el arma de fuego. Es un arma full size, por lo cual ya pudimos ver que tiene un cañón más largo. Es un cañón de 5 pulgadas, algo así como 12 centímetros y medio. 12 y medio, 13 centímetros más o menos de largo, ¿va? Por lo cual, pues claro, te va a dar un, eh, mejores rendimientos la munición si eh, la utilizas en un, en un cañón más largo que en un cañón más corto. ¿Qué, ¿Qué más características tiene? La neta es que sí pesa, la parte debe ser aluminio, no creo que sea cero a cero como esta. Esta pesa más. Yo les ¿Puedo decir que está chiquita? Bueno, anda empezando casi lo mismo. Pero esta puede ser de aluminio. La parte de abajo, el frame o pistolín. Y la parte de arriba tiene que ser acero puro. Y el cañón igual. Y el resorte debe ser otro tipo de resorte y todo el rollo. Esta, claro, tiene un cañón pues de, de un acero más dulce, digamos, más suave. Menos resistente que el 380. El carro, pues es más suave. Miren, se corta muy fácil. El resorte, pues también. ¿No? ¿Ya vieron? Eh, tiene sistema de decocker. Vamos a verlo. Ya que se rojeamos queda para atrás el martillo y jalamos la palanca que es ambidiestra. La pueden ver por acá y por acá y aquí tiene el punto rojo. Lo vamos a bajar y si la bajamos se baja de forma controlada lo que es el decocker para evitar un disparo de la munición que tenemos en, eh, en la recámara. ¿va? Eh, hacia abajo pues es el decocker pero también funciona como seguro. Ya vieron que una vez que la cortas la bajas y se baja, se baja el, el martillo para quedar en una posición para tirar en doble acción pero si se mantiene por abajo esta parte esta parte de la, se mantiene por abajo la, la palanca, después de haber bajado el decocker se deshabilita el sistema de disparo miren como pueden ver, está deshabilitado el sistema de disparo, para que lo subas y en ese momento queda en acción doble, ya vieron, para que se pueda disparar en acción doble, no la dispara en acción doble porque como es fuego circular se va a pegar en la periferia de la recámara y se puede chingar el, lo que es el percutor. ¿va? Todas las armas de fuego circular no las dispares sin municiones, por lo menos mételes un casquillo de alguna munición para que no estén pegando en seco. Fuego central es menos pedo. También hay pedo en algunas, pero no en todas. Eh, pero en todo lo que es fuego anular, este, evítate estarlas tirando en seco. En seco, rifles y pistolas, ¿va? Y revólveres igual. Entonces, bueno, ya vimos hacia abajo el seguro, se deshabilita el sistema y que nos permite hacia abajo, si tú lo tienes hacia abajo, sí te permite cortar. Pero cuando estás hacia abajo la, la, la pistola, incluso cuando regresas la pistola se queda medio abierta y cuando llega hasta el frente se regresa solo el martillo, ya vieron. No se provoca una detonación, sino que activa el decocker de en automático. ¿Ya vieron? Ahí lo activo manual. O si dejo la palanca abajo. Solita se retacha. Y arriba. Ya viene la acción doble. ¿va? Bueno, señores, es una pistola, les digo de full size, es grande, eh, se siente pesada, tiene la, el grano de mira, guión o mira delantera. Viene, no viene de fibra óptica ni nada, nada más viene eh, pintado en blanco. Sus miras de atrás, las miras traseras o alzas. La neta es que están muy chingadas. Estas sí están poca madre. Traen para ajustes alto, abajo, arriba, abajo, izquierda y derecha. Como decían, los tucanes de Tijuana. Eh, están muy chingadas, son ajustables. Se ve que no pesa mucho. Ya cargada, pues debe pesar un poco más. Así se ve con todo y cargador, señores. Está muy bonita. Es una pistola que les digo, por fuera de costar. Sus, eh, de promedio puede costar los eh, 40, 45 mil, 35 mil pesos. Un promedio. ¿Por Porque es un modelo complicado de conseguir. No lo vas a ver en todos lados. Y pero sin duda alguna es un modelo muy bonito. Si me preguntan si esta pistola le queda la conversión de 9 milímetros o 40 para los que son eh, oficiales retirados del ejército, del rollo, que la pueden poseer, la verdad es que no sé. Al parecer sí, dice que es un kit de prácticas 22 LR, pareciera que sí, la verdad es que no sé. No sé si le montas una 9, un 40, puedas llegar a fisurar el carro, que no tenga un aluminio tan fuerte como el que quisiéramos que tuviera. Eh, yo no lo recomendaría. Si eres civil y no puedes poseerla, pues tampoco, porque se vuelve un arma de uso exclusivo del ejército, aunque la tengas registrada en 22. ¿Qué más les puedo decir sobre este modelo? Miren, por abajo trae aquí su, su arillo, por si la quieres amarrar para los que les gusta amarrársela como si fuera el arma de cargo, amarrártela con un. Este, pues no sé cómo le llamen, un candadito, una cinta, un. Pues como un sling, ¿no? Un portapistola, un seguro de pistola. La forma. Eh, hay, hay algo que me, me pareció muy atractivo, miren, se los voy a mostrar. Cada que yo le disparo y detecta que hay un eh, pues que está el seguro puesto, está su, se levanta, a ver si alcanzan a ver en esta o en esta cámara, miren cómo se levanta esta madre. ¿Ya vieron? Se levanta. A ver si tú le alcanzas a ver, güey. Se levanta. A ver si le alcanzan a ver ustedes hasta acá. Se levanta. A ver si le alcanzas a ver tú hasta acá. Se levanta. ¿Qué nos está informando esta, esta, eh, esta, esta pieza que se levanta? ¿Qué nos informa? No sé si nos informa que no hay municiones. A ver, vamos a ver si cuando disparamos se levanta. Cada disparo se levanta, ¿ya vieron? Es que no quiero dispararla en seco. Vamos a dispararla. Vamos a hacer un disparo en seco nada más. No, ahí va. También cuando dispara en seco se levanta. O sea, cada disparo se levanta. Pero no significa... Que esté vacía la recámara, sino que a cada disparo esta madre se levanta. La verdad es que no sé, se los debo. La neta es que les debo esa opción, no la conozco. Yo dije es un indicador de tiro en la recámara, pero no, la neta es que no tiene indicador de tiro en la recámara. Yo ya lo busqué y no tiene un indicador de que tengamos una munición activa. Eh, la neta es que no, no sabría qué decirles, los engañaría si les dijera que es esa pieza, pero con seguro se levanta, sin seguro también se levanta. O sea, la neta es que desconozco. La forma de desarmarla es igual. Es igual, es igual. Muy sencilla. Igual la pistola eh, la tienes que tener. No debe estar el martillo para atrás. Bueno, por lo general en la mayoría de las pistolas no debe estar el martillo para atrás. Para evitar si alguna palanca está para arriba, no se vaya a atorar. Jalas, empujas esta madre, este botón, lo empujas para acá. Si lo alcanzan a ver, lo empujas. Bajas la palanca, aquí tenemos una, lo empujas y aquí tenemos una palanca, la bajas y ya vieron, ya se movió. Ahí les va, se movió. Desarmada la pistola, señores. Ahí está, y tenemos resorte de recuperación. La guía de recuperación es de acero también. Tenemos un cañón, aquí está el cañón. Miren, casi nueva está esta pinche pistola. Aquí tenemos el cañón y tenemos el carro corredera y el resorte de recuperación, señores. La es que no está tan complicada. Vamos a meterla otra vez. Vamos a meter otra vez el cañón. Vamos a poner la guía. Va a ver si no me cuesta un pinche pedo armarla aquí con el micrófono que me está estorbando. Vamos a meter la guía. Miren a diferencia de otras guías que traen su, su retén en la parte de la punta. Esta no, esta no trae retén. La vamos a meter acá. Metemos la guía que es de acero puro. Algo que siempre se agradece que las guías sean de acero puro. Porque luego sí se, se llegan a madrear. Ahí tenemos ya bien puesto el carro. Y la volvemos a meter. ¿Sale? La vamos a llevar para atrás. Vamos a llevar hasta atrás, hasta atrás. Se levanta el seguro de la corredera, que es este. Seguro de la corredera. Y en ese momento podemos girar la palanca. Que inicialmente es esta. Estaba hacia abajo. Ya la giramos para acá. Que inicialmente liberamos. Y ya está la pistola. Al puro pinche sentado, chingada. Al puro pinche chingazo. Pues señores, ¿qué les digo? La antes que es una pistola muy. Muy bonita, viene todavía con más manuales y madre y media. Si pues, quieren se los enseño para que no para que vean bien, viene con una llave para las miras. Una llave que está grabada como vereta. Para las miras. Viene con este. ¿Qué más? Miren. Les mandan unos protectores de esos de esponja para los oídos. Cartoncillo. Manuales. Manuales. Y más pinches manuales. Bueno, ahí trae una madre naranja. vamos a sacarla a ver qué es. Registra tu producto, a ver si te ganas alguno de los productos de Bereta, pero aquí en México pues no se puede. Dejar, ¿no? Señores, ¿qué les digo? La ETS es que es una pistola muy muy bonita en la Secretaría de la Defensa Nacional, no sé cuánto cueste. La es que ahorita no hay, no las he visto en inventario, pero cuesta cerca de. Va a costar desde los 13 a los 15 y 17 pesos en promedio. Por ahí debe estar, a huevo. La ETS es que si puedes, cómprala, está muy bonita. Por fuera, yo es la primera que veo a la venta de mi compa George y del buen Arthur. Es la primera que veo a la venta. Y dijeron, va, pues te, te la llevamos y nos vamos al campo de tiro. Desgraciadamente, pues hoy yo no puedo ir al campo de tiro. Pero decidieron pasar a echarse un refresco. Le hicimos un review. Y se la estamos llevando a toda la banda para que la vean. Y vean, eh, pues, los artículos que Beretta México. Bueno, no Beretta México, ¿no? Beretta Italia. Ah, que es algo muy importante. Esto es Pietro Beretta, hecha en Italia. Porque recuerden que también hay Beretta hecho en los Estados Unidos de Norteamérica. La neta es que es una muy buena pieza. Muy bonita. Yo la recomiendo. Nunca he tirado yo con ella. Pero el buen George dice que ya se ha hecho como 300. En tus tiros y que no ha tenido broncas te recomiendo que le metas municiones de alta no le metas municiones eh, digamos eh, 22 pero de mini alto de poder no le metas interceptor, no le metas super máximo, la vas a someter a un, a un uso excesivo, te va a durar menos tu pistola, te vas a acabar más rápido el estriado, la vas a calentar más, se va a azotar más. Recordemos que todas las pistolas calibre 22, la mayoría de las pistolas recientes están hechas en un aluminio con ciertas aleaciones que lo permite, le permiten darle más dureza, pero no significa que, que les puedas estar metiendo municiones muy muy cabronas. ¿va? Yo les digo que con águila de alta, sin broncas jala. Y señores, pues cuídense mucho, les mando un abrazo, cuídense mucho. Eh, vamos a estarles subiendo cada vez más contenido, señores. Eh, gracias por esperarnos, la que sí nos puso una putiza de esta enfermedad. Pero bueno, ya les platicaré en un video en específico qué pedo, cómo la pasamos, qué fue lo que me ocurrió. Y pues aquí andamos tratando de volverles a subir contenido. Y estamos con toda la pinche eh, fe posible y echándole un chingo de ganas. Señores, cuídense mucho. Recuerden también que si quieren ser parte de nuestra comunidad de adf 300 mx echen un grito al WhatsApp. Les mandamos los requisitos. Son unos grupos de WhatsApp donde puedes aprender un chingo de muchos expertos de diferentes temas. Eh, puedes ser de cualquier parte del país, cualquier parte del mundo. Y la verdad es que tiene un costo muy, muy accesible. Y recuerden también el aviso dominical. Este, vayan y suscríbanse en el canal de Disparando con el Mono, donde pronto les haremos reviews de esta y otras chuladas más. En cuanto podamos salir a la calle. Cuídense mucho, señores. Ahí la vemos. Besos en el nudo de globo. Ahí la vemos, perros.